Vamos a continuar pues con más música, con más peticiones, con más de lo que tengo por ahí que nos están pidiendo. Vamos a ir por ahí complaciéndoles por ahí toda la gente que nos está pidiendo por ahí los temas de su agrado, pero sí. Más de lo que me están solicitando. Eso que se llama el periodo de los Pérez, que hemos solicitado y para continuar pues la música.
Jamás golpeo Jaime, ¿verdad? Toma. No, es que así dice Pablo. Dice Pablo. Thank you.
pasito me enseñan ellos. Ese es el que se le dio. No, ese es el que yo traigo ahora. ¿Qué es la primera voz? ¿Qué es la primera voz? Bueno, Manuel. Los premios que hay por ahí en primero, segundo, tercer lugar. Claro que se ha declarado, Darío ya. Está por ahí reñida por ahí la competencia. Y por los arreadores también, claro que sí, se andan arreando por ahí el ganado también, ese le ganas. ¡Ay, nada! ¡Nada! Si suben acá. Vamos a terminar, pues, vamos a ver este tema, esto que se llama la vaquilla colorada. Traen los zapateitos que traemos por ahí nuestro repertorio para continuar, pues, con más música. Avanzamos, esto que se llama la vaquilla colorada, dice.
Ya no lo quería. Vamos a continuar pues con la música. Acá nos están viendo los pájaros azules. A los hermanos de Mónica, ¿cómo se ven? Manuel. Bueno, si vamos a continuar pues con la música, están pidiendo los pájaros azules, espero que se vayan con placer en este bonito tema. A toda la gente que viene por ahí, Mónica, también quiero decir saludos, avanzamos, dice.
No entiende el tono. Bueno, nos vamos a continuar con el tema de los temas, ahora que con la música hasta atrás en la sierra, por ahí el rancho grande de los niños para todos ustedes. Vamos a continuar, pues vamos a seguir por ahí, vamos a ver para los peleadores. Ahí para la gente bonita que está por aquí en esta línea, claro que sigue, gente que viene por ahí por los lugares también, que los mis saludos, sean bienvenidos por aquí a esta bonita alianza el sábado 20 de noviembre. Para que los ahí bajo, claro que sí, saludos. A la gente de Rueda Medina, que viene de Rueda Medina también, claro que sí. Gente que viene de Mónica, también claro que sí, saludos. Gente bonita por ahí de Mónica. Vamos a terminar pues con más música.
más música, por acá nos están pidiendo. Marten un coleadero. Ahí para los favores para el negro, porque sí, vamos a tener este bonito tema que nos están solicitando. A todos pueblos, porque se llama Marten un coleadero, dice. Los hacen del coleadero, más
Descarga
compadre. Para toda la gente bonita que está por aquí gustando esta bonita tarde de este coleadero, compadre. A los coleadores, oiga, que andan por ahí. Para ir a poner los deseos, oiga. Haga bien la redonda, primo. Bien bonito por ahí, amárrese bien, oiga. Claro que sí, para toda la raza bonita, compadre. Para toda la raza pisteadora que está por ahí gustando, eso sí. Vamos a echarle, por ahí bailable, primo. Claro que sí. Ándale, compadrito, vamos a seguir avanzando por acá con los temas bailables, compadre. De los guapangos, el Tatis, primo, para que se ponga a bailar bonito, mi gente. Suena y dice más o menos, compadre. Ah, también por acá nos están solicitando, por acá, algo de los temas de grabaciones, la de entre beso y beso, compadrito, por ahí temas recientes. Mientras tanto, avanzándole con esto, se llama el Tatis, primo, póngase a bailar. Thank you.
buena, compadre. Oye, qué bueno, con todo gusto. Oye, un poquito variadito de todo. Por ahí traemos para ustedes. Por ahí de su tardecita, compadre. Mande. Domingo Corrales. O los Barrancas. Para los de la Barranca de San Bajo. Échale, compláscale, compadre, ahí con Domingo Corrales, por favor. Porque ahorita le va a traer un chingo de chéveres, compadre, para que vea, ¿verdad? Pues si no, mejor ya no vengo, cabrón, para que sale caro. No, no se crea. Ándale, me compa, se llama Domingo Corrales, márquele, compa, dice mi hijo, échale. Domingo Corrales montaba caballo, miraba sus propiedades. Era un ranchero de mucho dinero y aquellos hombres cabales. Tenía su establo bastante grande y muchas sierras de riego. Por eso temprano Morales andaba borracho, las fiestas se celebraban. Rayando el caballo frente a la plaza, la gente se amontonaba. La reina del pueblo llamada Valeria, al verla le había gustado. Eso por robarla, no pesa la mano, en el caso es su caballo. Corrales, compa, si no hay mucha molestia, poquito monitor. Ahí, hermano, muchas gracias. ¡Vamos! Ya. Un saludo a todos los culeadores y a toda la gente que nos acompaña aquí desde abajo. Hoy por ser día 20 de noviembre, que se festeja la fiesta aquí del aniversario de San Bajo. De los que están al norte. Y para todos los que están en Estados Unidos que no pudieron venir a esta fiesta, los saludamos de parte de Ramiro Román. Y un saludo para el Pipis Barraza. Un saludo para el Pipis Barraza. Y el Kiko Ibarra. 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 Y todos los camaradas que no pudieron venir. Y los que estamos aquí. Y a mis amigos, los boleteros aquí. Y a toda la raza que no pudo venir. Oye, y en tercer lugar, Sotero Castro, también que se arrime. Pues ahí le vamos a dar algo. Para que se vaya feliz. Ok, ¿dónde está por ahí en primer lugar Alonso Montañez? ¿Quién es? ¿Los va a dejar un 6 aquí? Ay, me pasó, me gusta. ¿De dónde es usted? No, pues no. Para no ir. No, no se crea. Felicidades, compadre. ¿Dónde está pues la cerveza que la está esperando? Por ahí. Lupe Román, ¿quién es? En segundo lugar. Ahí le va a convidar él, los limones. Y Sotero Castro, ¿dónde está, compadre? ¿Dónde está el tercer lugar? ¿Qué se van a llevar ellos, compa? Nada. Ah, el tercer lugar es un 6. ¿El segundo qué? ¿Media charola? Un 12 y pues media charola. Ok. Ándale pues, ya no más falta por ahí Sotero Castro. Ahí viene. Arrímese pues, ya que le van a hacer entrega de sus charolas de cerveza bien helada. ¿Verdad? Ahí quedó, compadre. Ándale pues, ellos son los ganadores, ¿no? Pues de qué. A eso estamos aquí a sus órdenes, compadre.
Ok. Adelante, vamos a continuar adelante. Guarecita de mi tierra, era la más que chulada, compadre, no vamos a quedar ciegos, oiga. Échale, compa, Guarecita de mi tierra, márquele, compa, manda al agua de Fernillo, Zacatecas, oiga, échale, hijo. Nada.
hemos estado. Hoy mi vida ha cambiado, ya no me alcanzan los pasados, porque soy de la nueva. Ahorita le hacemos otra vez, compadre, ya lo sabemos. ¿Vale? Amor de la vida alegre, compadre. Acá de verdad, ¿qué más se vuelve que sigue? El palomino. Ahorita sale, compadre. Ahí va, compadre, para que quede desapajo. Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez y Canales. Ahí está ahorita, compadre, después está que me cae que sí. Seguro que sí, compadre. Ahorita sale. Ahorita no me chance, compadre, nomás. A ver, acomódelo por ahí el hombre que más se mueve por acá, compadre, este, por favor. Tranquilo. Marchando Vega. Marchando Vega. Ándale, compadre. Una por una, compadre, porque no se ve todo, ¿sabes? Porque lo hacemos a todos. ¡Yo puedo, amigo!
Ok, de nueva cuenta, por ahí nos están avisando que no tienen caballos aquí adentro, por favor. No me tomen a personal con la banda, nada más son indicaciones que me están diciendo que les hagamos llegar, así es que de favorcito, a ver si no es mucha molestia, favor de retirar ahí los caballos, son indicaciones. Por ahí que me están dando aquí los organizadores. Ok, entonces vamos a hacer favorcito, vale. Bonicios. Ok, ábreme con más levado, Dicios, vale. Con todos los normales, ándale pues, compa. Ya está. Fiado, Mauricio, ándale mi compa, Chavín. Vamos a la puerta, dice, mi compa, dice. Dos. We'll be right back.
acá, dime. Ok, de favorcito, por ahí a todos los de caballo nos están pidiendo de favor que los vayan a abordar, que están completamente todos invitados a la fiesta, pero que de favorcito guarden los caballos, que no queremos accidentes, porque los animales, con los animales no se sabe. Trae de favorcito, por favor. Los caballos, por favor, que nos hagan favor de guardarlos. Compa de los Pérez, acá de este lado, para los Hernández y el Palomino. No, no se me olvida, no me voy aquí si no la cobro, compadre. Los Pérez, compadre, ese es el amigo. Para los de Santa Mónica, márquenle, compadre. Los Hernández se dañaron a un hermoso
haciendo la que quiero, te llamarás Manolero. Sabía que aquel palomino siempre salía por delante. El deseado estuvo ya, murió el número uno. ¿Quién sabe por qué sería? Nunca jamás habrá uno en toda la ranchería. Adiós, desdices, amigo. Ok, échame 30 cartas y el aguichote, compadre, por favor. Ahí le va, compadre. Ahí le va, compadre, sale. 30 cartas y el aguichote, compadre. Ahí está, ahí hay cerveza, compadre. Agárrese. Agárrese porque se calientan y ya no los voy a pichar. Échate, compadre, por favor, 30 cartas y el aguichote. Son las que siguen por ahí a continuación. Échale, compadre. Mándalo, por internet. Mande, primo, dime. El muchacho leer también, ahorita, compadre. Pero siento que no ha abandonado ese que te fuiste, muy triste quedó por mí. El canal donde el amor nos hicimos está tan solito desde que ya no te ve. Y a la sombra que daba el naranjo donde nos andábamos a platicar de amor, por momentos se fue marginando y se fue cegando, igual que mi corazón. Y ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufra el mirar que hasta los campos me preguntan cuando vuelve. No sé qué contestar porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese. Será porque no las ha leído, porque no te causa ninguna preocupación. Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar que hasta los campos me preguntan cuando vuelves. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese. ¡Ándale, pues, compa! ¡Se llama la huichote! ¡Ahí le va, primo! ¡Ahí le va a comprar esa rola! ¡Échale, mijo!
año de 1903. Jesús Rivera fue muerto y trasladado para Quirín. Andaba Jesús bailando cuando Jacinto lo desafió. Jacinto, tú andas borracho, pleitos contigo no quiero yo. Eso se fue para la tienda y el mostrador y haciendo todo. Así como salía y una estocada que se le dio. Ya no se la rodea, para dentro el mostrador cayó. Y Juan Andrés le decía, hombre que sos, pues que te bajó. A mí sabía que no se iba, y andaba en alto de una sesión. Que traiga ropa a mis hijos, para dejarles mi bendición. El molino. Okay.